¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Hace unos días os prometí que íbamos a hacer un videoblog sobre esta nueva serie que están dando por televisión, que se titula El submarino, y que pretendidamente iba a ser una nueva adaptación de la famosa novela Das Boot, El submarino. No os digo el nombre del autor porque soy incapaz de pronunciarlo, es un autor alemán, de la cual se hizo una película que es una verdadera obra maestra. Esto que tengo aquí, Das Boot, El submarino, seguramente lo habréis visto, es la gran película de Wolfgang Petersen, protagonizada por Jürgen Prochnow, que hace el mejor papel jamás hecho por nadie de un comandante de un submarino. Es una extraordinaria película, es una obra maestra. Esta que tengo yo aquí es la versión del director, dura 3 horas y media, y habla de... es probablemente la mejor película que existe sobre el mar y la guerra. Habla de muchas cosas, habla de, por supuesto, de conceptos militares, navales, como el honor, el valor, la disciplina, pero también habla de otras muchas cuestiones, de otros muchos valores humanos, como son la amistad, el compañerismo, la solidaridad. Tremes, y los que la hayáis visto recordaréis aquella tremenda escena de cuando torpedean aquel barco que estaba ardiendo en superficie y se horrorizan al ver que quedaban todavía tripulantes a bordo. En fin, una película extraordinaria, no hay mucho más que decir en este videoblog. Prometo hacer un videoblog sobre esta película, de la que hay muchas cosas que contar. A mí lo que me parece indignante es que nos publiciten una serie de televisión, porque se han tirado casi un mes, o yo diría incluso más de un mes, anunciándonos esta nueva serie del submarino como una nueva adaptación de la novela en la que se basa la película Das Boot. Es mentira, no tiene nada que ver con la novela. La novela cuenta la experiencia de un corresponsal de guerra a bordo de un submarino que hace una patrulla de combate y que, como todos sabéis, acaba hundido al llegar a puerto al finalizar su patrulla de combate. La nueva serie tiene dos partes bien diferenciadas cada capítulo, una que habla de la Gestapo y la resistencia francesa, y una auxiliar militar alemana que tiene un hermano en el submarino, y que es que no me interesa nada. Y la otra parte es la del submarino en sí. Yo, cuando me dicen que vamos a ver una película o una serie de submarinos, quiero ver eso, una película de submarinos. Las otras historias adicionales no me interesan. Pero es que la historia que cuentan del submarino no hay por dónde cogerla. Es absurda, ridícula, es grotesca casi. Primer episodio, el comandante del submarino, que es un chavalín imberbe. Es cierto que los comandantes de las tripulaciones en general de los submarinos eran gente muy, muy joven en la Segunda Guerra Mundial, pero eran tíos muy aguerridos y gente que estaba muy estropeada por la vida tan dura que llevaban. Este chaval, un chico jovencísimo, sin apenas experiencia, que lo ponen de comandante del submarino con un segundo comandante, que es un teniente condecorado con la Cruz de Caballero, lo cual también es absolutamente impensable, pues en el primer episodio asiste a la ejecución de uno de sus tripulantes y él mismo le quita la pistola al oficial que mandaba el pelotón de ejecución y mata al chaval. Eso no hay quien se lo crea. Carece de interés y de garra. La típica camaradería, el compañerismo que había a bordo de los submarinos alemanes no existe. Es una tripulación que está absolutamente crispada, peleados entre ellos con una serie de rencillas y una serie de intrigas que no vienen a cuento. Hay otro episodio donde llevan a bordo a un ciudadano norteamericano que encima parece ser que es judío, y lo dejan andar libremente por el submarino, eso tampoco hay quien se lo crea. Hay un encuentro entre el submarino y un mercante americano, al cual sube el comandante del submarino para hacer un intercambio con el ciudadano este norteamericano, y lo intercambian pues por un comandante de otro submarino alemán que había caído prisionero. Por cierto, que el comandante lleva el uniforme con sus palas y su gorra todo blanca. En fin, algo absurdo. Cuando si te han capturado prisioneros, probablemente porque han hundido el submarino y del uniforme no quedarían ni los jirones, como se pueden ver en muchas fotos de la Segunda Guerra Mundial. Y ya el episodio de ayer roza con lo absolutamente grotesco. Resulta que se amotinan contra el comandante del submarino por iniciativa de este nuevo comandante que intercambian en el barco mercante. Y el nuevo comandante amotina a la tripulación contra el comandante antiguo, le quita el mando, lo abandona en el mar, ataca un convoy,
con un absoluto desprecio de todos los protocolos de seguridad que tenían en la Segunda Guerra Mundial los submarinos, hace caso omiso a la presencia de destructores. Los destructores se lanzan contra el submarino y este tío se tumba en la litera y dice que es el destino, ¿no? O sea, una serie de gilipolleces, con perdón, y una serie de pamplinas que no hay quien se las trague. A mí me parece muy bien que cada cual haga la serie que le dé la gana y interprete las cosas como le dé la gana. Yo ya lo interpretaré si quiero verla o no quiero verla, pero que no nos la vendan como una nueva adaptación de la novela de El Submarino, el gran clásico de la historia de la guerra y el mar. Claro, tanto la novela como la película. La novela, quizá haya otra novela sobre, que yo digo que es la gran novela de la guerra y el mar, que es Mar Cruel, de Nicolás Montserrat, de la cual se hizo también una película en los años 50, si no recuerdo mal. En fin, yo voy a terminar de ver la serie esta del submarino, ya por inercia, porque la estoy viendo, pero desde luego que vaya desengaño y vaya porquería de serie. Una última cosita, dos últimas cosas. No os perdáis la próxima intervención que tengo en Cuarto Milenio, que es este domingo, no, el domingo de la semana que viene. No os puedo adelantar lo que es, no es una edición de mi sección Cuaderno de Bitácora. Vamos a hablar de un tema realmente misterioso, un tema en el que interviene la conspiración, espionaje, contaminación, medio ambiente, una gran catástrofe en el mar. Creo que os va a gustar a todos. Y el próximo videoblog que tengo intención de hacer, vamos a hablar de salvamento marítimo, de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo y del gran trabajo que están haciendo ante algunos artículos que están apareciendo en prensa y algunos comentarios que están haciendo algunos políticos de estos que padecemos. No sé yo si hay un país donde hay unos políticos más imbéciles que los políticos españoles y más ignorantes. Pues el próximo videoblog probablemente se lo vamos a dedicar a salvamento marítimo. Que tengáis un estupendo fin de semana. Yo desde luego lo voy a intentar porque llevo una semanita tela. Y un fuerte abrazo marinero a todos, amigos. Nos vemos en breve.